hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido el 1 de agosto del 2017 en el marco de una represión en el kilómetro 40 de la ruta 40, digamos, en Cuyamen, Chubut, a 90 kilómetros de Esquel, a 100 kilómetros de Esquel. Santiago se estaba manifestando en una recuperación de tierras que era de pueblos originarios, de los mapuches, y también pidiendo la libertad del lonco Jones Guala. Es ahí donde ingresa la gendarmería, reprime de forma ilegal y ahí desaparece Santiago durante 78 días. Bueno, lo que dicen los testigos es que a Santiago lo detienen, se lo llevan y el 5 de agosto hay un rastrillaje, el 12 de agosto hay otro, 18 de septiembre otro, que hubo al menos 400 efectivos con drones, helicópteros, caballos, buzos, y no había absolutamente nada, y aparece el cuerpo de Santiago el 17 de octubre en una profundidad de 50 centímetros de agua, que era algo imposible de que estuviera ahí. Cuando se están los datos de la autopsia, se da la causa de la muerte, que es ahogamiento con ayuda de hipotermia. Pero en verdad no se dice cómo murió Santiago, dónde murió, ni cuándo murió. No hubo ni una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017, con lo cual nunca se investigó esto de como desaparición forzada. Porque Santiago estuvo desaparecido y lo que tenía o lo que arroja la autopsia o lo que tenía el cuerpo eran signos de crioconservación. Tenía las huellas dactilares, uñas, el pelo, el cuero cabelludo. El cuerpo no condice con haber estado 78 días en el agua. Y después distintas cosas, ¿no? Distintos microorganismos en los pulmones, billetes que tenía intacto en el bolsillo, tenía una anotación. Bueno, hubo un montón de cosas que no se peritaron, con lo cual son una sumatoria de hechos para no saber la verdad. Digamos, cuando asume el juez Geral, que recordemos que Otranto no nos recibía, no lo buscaba Santiago, de hecho es quien me pincha el teléfono a mí y a otros testigos. Entra el juez Geral, encuentra el cuerpo, entre comillas, el 17 de octubre, sale el 20 de octubre fuera de la morgue judicial y dice la causa es ahogamiento con ayuda de hipotermia, no especifica nada, eso sirve para que el macrismo gane las elecciones nuevamente el domingo siguiente, era el 22 de octubre de 2017, durante todo ese periodo hasta el 25 de noviembre, o 22 de noviembre para ser más exacto, entregan el cuerpo de Santiago y el final de la autopsia, que lo único que dijeron en los medios era que habían participado 55 peritos y que se había ahogado solo. Totalmente irrisorio porque habían participado, eran 24 los peritos, dos lo trabajaron alrededor del cuerpo, solamente dos personas, y el resto lo siguió a través de una cámara de video. El 25 de noviembre, pleno velatorio de Santiago, matan a Rafael Nahuel, sigue represión, todo lo que iba ocurriendo en el país, no solo le íbamos presentando al juez Geral distintos pedidos de ampliación de la autopsia, nuevas pericias que hacíamos por nuestra cuenta para que en esto de que tenía que ver con la crioconservación, le pedíamos que ampliara el tema de la temperatura del agua porque no era lo que habían puesto en la autopsia, y así una cantidad infinita de distintas presentaciones que tenían que ver como para esclarecer y avanzar un poco. Todo eso lo ha rechazado. El 29 de noviembre del 2018, Geral cierra la causa en primera instancia. El fallo dice, Santiago Maldonado ingresó por propia voluntad a las heladas aguas del río Chubut y la muerte lo estaba esperando.
y la familia Maldonado me genera violencia moral. Con ese fallo, obviamente, no era lo que nosotros queríamos escuchar. Cerró la causa con toda una cantidad de falta de no haber tomado declaración a testigos, no haber peritado el DNI, no haber peritado los billetes, la ropa de Santiago, bueno, en fin, un montón de cosas. Y el llamado telefónico que le hicieron a Santiago, el celular que nunca apareció, pero después nos enteramos que puede haber sido estado en otro lado. No perita una fogata, que es donde entra gendarmería y quema todo. La adulteración de libros con donde costaban las municiones, los kilómetros de los vehículos, rompieron fajas de seguridad los gendarmes, lavaron camionetas, armaron informes al mando de Barberis, que era quien estaba a cargo de toda la investigación interna, eso está por videos. Así todo, no pasó absolutamente nada. Nosotros presentamos la recusación ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, recusándolo a Geral. Se le pasa la causa al juez Sastre. Sastre la rechaza porque ya está en una causa con el corte de ruta con los mismos mapuches. Le vuelve a Geral, volvemos a recusar. Geral se la pasa a la jueza Parcio. Volvemos, Parcio la devuelve porque ya está en la causa que tiene que ver con la filtración de la foto del cuerpo de Santiago. Le vuelve a Geral, volvemos a recusarlo, llegamos a la Cámara de Casación en Buenos Aires. De ahí hay un juez que dice hay que investigar como desaparición forzada y hay otros dos que no. Es de ahí que llegamos a la Corte Suprema en marzo del 2020 y de ahí hasta la fecha que la causa está paralizada sin que se asigne un juez y sin que se investigue absolutamente nada. En paralelo a esto, hace pocos días salió a la noticia que una mujer, personal de la salud de la gendarmería, estaba prestando funciones el día 1 de agosto del 2017 en Esquel, cuando llega el subalférez Emanuel Echazú, que después como premio lo ascendieron, con una herida en la cara, sonriente, diciendo que la situación estaba controlada en Cuyamen. Y ahora lo que no cierra acá es que él lo hace a eso a la 1 de la tarde y en los informes figura que 1:30 estaba haciendo todos los informes de la represión que había ocurrido dentro de Cuyamen, razón por la cual no puede haber sido atendido en media hora en Esquel y haber hecho los informes a 100 kilómetros. La misma persona que declara escucha el día 2 de agosto a un grupo de gendarmes decir que a Santiago le habían detenido, se lo habían llevado a un puesto que tiene gendarmería dentro de la estancia de Benetton, que le estaban sacando información para saber quiénes eran las otras personas que estaban encapuchadas. El día 7 de agosto va el gendarme Escola, que era el segundo en categoría de rango dentro de todos los gendarmes sospechados, y le lleva una caja para que la guarde a este testigo, en la cual después se entera que adentro había un revólver o una pistola, celulares, por eso digo que ahí podría estar el celular de Santiago, que nunca apareció, nunca se peritó, y trapos. Escola era el que tenía comunicación directa con Patricia Bullrich desde el primer día. ¿Por qué Escola lleva esa caja? Porque ya se había enterado que iban a hacer allanamiento en los escuadrones. Entonces fueron borrando pruebas, por eso también lavan camionetas, rompen los precintos y las fajas de seguridad y adulteran todo el tipo de municiones y arman testimonios. Pocos días de esto viene un grupo de gendarmes a los que escucha decir este testigo diciendo se nos fue.
Digamos que el día 2 de agosto la frase era detuvimos a un hippie. Nosotros nos ponemos a ver y el día 2 de agosto hay un periodista de Esquel llamado Ricardo Busto que en su Facebook publica el nombre de Santiago Maldonado, el número de DNI y todos los datos de que estaba detenido por la represión que había pasado. Enseguida borra esa publicación y después cuando se lo llama a declarar, él dice que se ampara bajo el secreto de la fuente que le dice eso. Ahora, todo esto tiene una lógica con lo que dice este nuevo testimonio. Digamos que antes había un acompañamiento por ahí más general, entiendo que empieza a perder un poco de acompañamiento por el hecho también de que no hay movimientos judiciales. Entonces, al no haber movimientos judiciales, lo que hace es que se vaya quitando de agenda en los grandes medios, solo siguen manteniendo los medios alternativos y también genera un desgaste en la sociedad el tema. Al estar tan impuesto durante tanto tiempo, van a ser 5 años el 1 de agosto, es como van pasando otras cosas que no lo reemplazan al caso, pero sí empiezan a tener otro foco de atención. Sumado a eso, la pandemia, que fue algo general, de lo cual muchas cosas pasaron a tener más importancia, quizás, hasta este tipo de situaciones, porque lo que se hace es minimizar, y el hecho de que aparezca el 17 de octubre, que es una fecha simbólica, el Día de la Lealtad, lo que hace es borrar también parte de la memoria, porque muchas de las personas que también salían a manifestarse tienen la particularidad o es partidario justamente al 17 de octubre, al Día de la Lealtad. Entonces ya no es un día que es de festejo o de conmemoración desde otro lugar. Ya no es que se tome en cuenta que apareció el cuerpo de Santiago. La misma lógica se empleó con Luciano Arruga, que son los dos que aparecen el mismo día. Entonces, es una nueva forma también de desaparecer por segunda vez al desaparecido, borrar la memoria. Bueno, por suerte se sigue manteniendo en menor medida, a pesar de todos estos obstáculos que hay. Otra mirada de lo que sería la violencia institucional. La violencia institucional por ahí puede ser en el caso de algo cuando alguna de las fuerzas de seguridad tiene una participación y ahí termina. Ahora, yo lo que entiendo que, puedo hablar por el caso mío, pero en realidad, o el caso de Santiago, pero en realidad, si lo empezamos a ver, se amplía a la mayoría de los casos, que tiene que ver con una violencia estatal. ¿Por qué? Porque la institución no es solamente la que ejerce la violencia. También la violencia la ejerce el poder ejecutivo, porque son políticos los que se ponen en contra de una causa, sobre todo en la de la primero del pedido de aparición de Santiago, y digo esto porque se lleva a lo que tiene que ver con partidos políticos. Empieza otro que es el Poder Judicial, también es parte del Estado. Empieza toda una cuestión de otras instituciones que responden, como por ejemplo, no sé, donde mandás a analizar cosas, morgues, médicos que son afines a una distinta fuerza de seguridad, peritos que están ligados a la fuerza de seguridad. Eso podría ser la violencia institucional, pero también tenés la otra violencia que es la estatal. Entonces, ¿cómo lo catalogamos? ¿Como violencia institucional o sería una violencia estatal? Porque la institución es parte del Estado. Entonces, si la policía, prefectura, gendarmería, todas las fuerzas pertenecen, la PCA, todos pertenecen al Estado, y el Poder Judicial no sale de un repollo, sino también es parte del Estado, los políticos son parte del Estado, tendríamos que cambiarle el nombre y decir esto es una violencia estatal.
porque quienes nos quitan el derecho a que nosotros podamos tener acceso a la verdad es el Estado, porque ejerce la violencia, pero también la violencia la siguen ejerciendo desde distintas Secretarías de Derechos Humanos, desde el Ministerio de Justicia, todo esto de negarnos o de darnos apoyo a los familiares para poder avanzar y llegar a la verdad. Después viene la parte judicial. Entonces no es que uno le pida a los gobiernos que se involucren directamente en la parte judicial como lo hizo el macrismo. Pues si recordamos, el macrismo interfirió directamente y está en, cuando le secuestran el celular a Darío Nieto, el secretario de Macri, como dice que Geral es de ellos, que lo van a ir a hablar y demás datos que por ahí sería muy largo para responderlo ahora. Hay veces que se va perdiendo la esperanza. Ahora no se puede abandonar esta lucha porque también, este es el ejemplo, si más de 3 años y medio la causa está totalmente paralizada, que no se hace nada, y aparece una testigo, y esto aparece porque esto de seguir machacando de él y de él, más allá de no estar todo el tiempo en agenda de los grandes medios, es seguir batallando y lograr un testimonio de esta importancia. Y eso suma un montón. Entonces, cuando parece que todo está perdido, aparece una luz de esperanza. Ahora bien, es difícil, porque cada vez que pasa el tiempo también nos alejamos de la verdad. Y sobre todo con todas estas adversidades. Y la lucha es muy desigual. Pero en verdad es como que esto es una maratón y hay que ir hasta el final. Y no sabemos cuánto puede durar. Ahora, lo que entiendo es que también es un mensaje para los otros familiares que también están en mismas situaciones, que muchas veces se abandonan las luchas, se van dejando de lado, y nunca es tarde para que aparezca un nuevo testimonio, una nueva persona que aporte datos, porque de hecho, si nos ponemos a ver todos los casos de dictadura, la cantidad de testimonios que se lograron después de muchísimos años, porque también esos testigos o esas testigas serían víctimas, en cierto modo. Porque también hay que entender por qué no declararon en su momento, por qué se toman su tiempo, y es recontra valioso que lo hagan, y sobre todo alguien desde adentro, que ya no es que lo decimos nosotros solo, hay que investigar desaparición forzada, los mapuches que dijeron que lo habían detenido en Santiago y se lo habían llevado. Casi alguien de adentro está confirmando que lo detuvieron, y por sí es una desaparición forzada, seguida de muerte. Empieza cuando desaparece o desaparecen a, en este caso, a Santiago. Lo que hace el Poder Judicial y el, decimos al llamarlo el Estado, es que vos tenés que demostrar todo el tiempo. Primero tuvimos que demostrar que Santiago estaba ahí, siendo que Escola tenía comunicación con Burri directamente y estaba al tanto de lo que había pasado. Una vez que logramos eso, hay que demostrar que la gendarmería había ingresado ilegalmente, después hay que demostrar que llegó al río, hay que demostrar que eran varios, hay que demostrar que entraron vehículos, hay que demostrar que Santiago no estaba ahí. Todo el tiempo los familiares estamos expuestos demostrando lo que no tenemos que demostrar. Siempre dando explicaciones. Las explicaciones tendría que dar el Estado, pero nosotros somos los que tenemos que salir a buscar, tenemos que salir a analizar una autopsia, tenemos que salir a buscar peritos fuera del país, porque dentro del país no lo pueden hacer. Tenemos que salir a buscar testigos, tenemos que ver de qué manera decirlo, si con música, si con poesía, con libros, con todas las actividades habidas y por haber, para generar una empatía y que se entienda la gravedad de lo que significa un desaparecido en democracia. Y tratar de convencer, parece, a todos aquellos y aquellas que están en contra solamente porque sale a manifestarse o a pedir el apoyo por ahí un sector partidario. Entonces, como están en contra
de ese sector están en contra de la vida. Ahora después se manifiestan de otra manera diciendo que en otras causas. Como por ejemplo, o sea, está bien que a Santiago lo desaparezcan y lo maten porque algo habrá hecho, se fue a meter donde no se tenía que meter. Si la familia lo hubiera cuidado, no le hubiera pasado eso. Dejalo descansar en paz. O sea, todo ese tipo de barbaridades. Y hay que estar todo el tiempo explicando, dando explicaciones, cuando hay una deshumanización, cuando hay ataques. La primera pregunta era justamente algo de lo que nos vamos olvidando los familiares. Es decir, bueno, ¿quién soy yo y de quién, por qué estaba? Yo dije, Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado. Y ahí automáticamente arranca todo lo que tiene que ver un expediente y la causa judicial. ¿Y de qué nos olvidamos? De lo más importante, de Santiago. ¿De quién era Santiago? Que estaba ahí, ¿por qué? Porque era un militante particular, no estaba ni en ningún organismo, en ninguna asociación, no respondía a ningún partido político, era anarquista. Que esto no es que está mal, está buenísimo que todos participen en distintos movimientos, pero digo, ¿cómo se puede juzgar a alguien que, y que también está mal juzgar a alguien, porque así sea de qué lugar sea y sea lo que está haciendo, todos deberían respaldar el derecho a la vida? Y Santiago fue ahí por propia voluntad. Su primera inclusión o su primer viaje había sido al norte con los guaraníes, apoyándolos. Estaba en la lucha contra Monsanto, contra el reactor nuclear, contra la mega minería. Había participado apoyando a los pescadores en el sur de Chile, en la isla de Chiloé. Apoyaba distintas causas. Entonces llega ahí, no que nació de... O sea, que andaba de vacaciones y justo pasó por ahí, vio luz y entró. Sino que en realidad tenía un compromiso y vivía de la manera que lo sentía. Era un pibe que había estudiado en Bellas Artes, en la Facultad de La Plata. Su oficio, de la manera de ganarse la vida, era ser tatuador. Ahí había encontrado y hacía arte, hacía música, escribía, hacía murales. De esa manera que andaba Santiago arriba de una bicicleta, girando por todos lados. Y no de turismo, sino parando en casa de gente y aprendiendo, intercambiando distintas profesiones o cambiando o haciendo trueque de su trabajo con otras cosas. O sea, eso es lo que nos quieren quitar, que es saber por qué está Sergio Maldonado acá, por qué sigue peleando, que es no por una causa judicial, sino por ese Santiago que acabo de relatar recién. Facundo Rivera Alegre, desaparecido en democracia, y la hermana de Marcos Alegre, cuñada Natalia Regueira Kahneman, desaparecidos en dictadura, en La Plata. Mi lucha viene desde muy chica con esta situación de mi hermana y mi cuñada, pero me tocó acá en Córdoba, digamos, la desaparición en democracia de mi hijo. A un baile de cuarteto en el Estadio del Centro, donde estaba Damián Córdoba, con unos amigos, y como el celular de él no funcionaba, lo habíamos mandado a arreglar, tenía uno de prestado que era lo esencial, y como se le apagaba frecuentemente la batería, lo deja en mi casa. Se fue al Estadio del Centro, tomaron un taxi, y de ahí empiezan todas diferentes versiones. Por ejemplo, se dijo que Facundo fue a Barrio Maldonado a comprar droga para la banda de Damián Córdoba, que sabemos muchas bandas mandan a los pibes a comprar para no exponerse ellos. Bueno, pero en el baile de Damián Córdoba había tres grandes narcos, tres, y eso lo sabemos entre
abogado que estuvo, Claudio Oroz, parte de que nosotros nos caminamos, como decirte, tratar de hacer y nosotros recabar también datos, se les terminó la droga a esos narcos. Y por eso lo mandaron a Facundo, a Barrio Maldonado, que se dice que Facundo había discutido con los hijos de esta mujer narco que imputaron. Porque Facu había llevado un billete de 100 pesos falso, una serie de cosas. A nosotros nos llega los testimonios de dos pibas que vieron golpiza policial dentro del baile y que luego, de ahí del Estadio Centro, caminando 2-3 cuadras, que sí o sí obligadamente tienen que pasar por la central de policía cuando salen de ese baile, porque las otras las acercan a las otras calles para que los pibes vayan o para allá o para allá, pero con la central de policía y todas las cámaras de seguridad había por haber, que a nosotros nos decían que no había cámara, después nos entregaron las cámaras. Esas mismas chicas después ven esa noche un auto civil, un auto común, con dos personas civiles y dos policías, que estaban pegando a un pibe y que tenían las mismas características que Facundo y la misma ropa. Entonces, eso era un sábado 18 de febrero para amanecer 19 de febrero. Claro, 19 es una fecha que... Claro, claro. Entonces, él no llega ese día. Digo, bueno, ya irá. Al otro día yo tenía que hacer un trabajo de eventos gastronómicos, él me iba a acompañar. ¿Él vivía con vos? Él vivía conmigo, con su mujer y su niña de 9 meses. Se estaban haciendo su casa, pero en otro lado, en el mismo barrio. La onda es que al no llegar, yo me voy a lo que era el evento gastronómico, comento, me dice no, directamente, comencemos a buscarlo. O sea, yo avisé, pero fui, bueno, y empezamos, llamamos, recorrimos todos los hospitales, y en Córdoba existía el código de falta anteriormente, que es un código que viene de la dictadura, que hoy se llama código convivencia, que cambia el nombre nomás. Entonces, donde marcan mucho los pibes, sobre todo si usan gorra, Facu que se teñía, usaba arito, o los pibes de barrios populares que no pueden venir al centro, y más los que van a la música de cuarteto, porque Facu fue rockero en su momento, después le encantó el tango y después terminó siendo cuartetero. O sea, él sabía tocar algo, pues yo soy profesora de piano, pero bueno, lo hacía de hobby. La onda es que empezamos a buscarlo. Y ese mismo lunes que él desaparece, yo recibo un llamado y me dice, ¿vos sos la madre del Rubio? ¿Vos sos la madre del Rubio? Sí, no lo vas a ver nunca más. Hace 10 años que lo estoy buscando. Nosotros llevamos a la justicia todo eso. Sí, supimos después. Acá en Córdoba existe la parte del Código Penal que durante 6 meses u 8 meses o cuando se les da la gana está ese secreto de sumario que no te lo levantan, la familia ni el abogado puede ver qué están haciendo, le llevas prueba, no sabes si la están investigando y nomás. A nosotros nos levantaron el secreto de sumario casi a los 8 meses y las copias del expediente las tuvimos recién a los 2 años. Los amigos que fueron con Facundo y después en su barrio, ellos vivían a barrios aledaños, nosotros nos contaban los padres que empezaron a circular así gente que no, nunca habían visto del barrio y eran policías de civil. Yo tengo 2 hijos más, de los cuales el más grande ya estaba viviendo fuera del país y el más chico, y se tuvo que ir a vivir con mi hermano porque ya empezaban mucho las amenazas. Yo, a mí, durante una de tarde, cuando volví a mi casa, qué sé yo, pasaron de refilón unos autos con vidrios polarizados, yo justo iba a cruzar. O también recibí que me reventaron la puerta o me tiraban anónimos. Entonces, por eso, yo tengo un hijo más chico que se llama Santiago y se fue con mi hermano, digamos, porque... Y la mamá de la nena, que salía con nosotros en todas las reclamos y marcha, le dijimos, perdió el trabajo ella, cuando se enteraron y la vieron en la tele, entonces vos quédate en tu casa con la nena, hacé otras cosas, porque acá voy a salir yo. Y a Santiago, mi hijo Santiago, ir a cuidarlo allá, a Federico, el que está en otro lado también, a Federico lo empezó a llamar mucho, la gente de la policía haciéndose pasar por periodista,
preguntándole por mi hermano que está desaparecido en dictadura y qué relación teníamos, cómo era nuestra relación con Facundo, porque de Facundo dijeron que estaba, se fue a España, donde está el padre. El pasaporte estaba en mi casa y en ese momento Facundo, en ese momento, había llevado, por decirte, a Plata de Hoy, al baile, y por ahí que había llevado 500 pesos. Entonces empezaron a decir que no, que Facundo estaba, creo que en Brasil, donde está el hermano más grande, y no, que se fue donde está el padre. Al padre de Facundo vi en embajada en España, lo citaron para que declarara también. Y así comenzó nuestra búsqueda, nos tocó el fiscal Alejandro Moyano, ese fiscal, y no, al comienzo no le dio mucha cabida a lo que fue la causa. Recién a los 6 u 8 meses comenzó a moverse él. Él propuso traer unos perros de Santiago del Estero, él propuso dragar las lagunas al fondo allá en Barrio Maldonado, que iba a traer una maquinaria de corriente, y al final nos contestó que no, porque tenían que hacer un estudio hídrico para ver dónde largaban esas lagunas. Después le llevamos también, porque a nosotros nos llegó, con respecto a estas chicas que me mandaron un mail a mí, estas chicas del baile que ven todo, al año y medio el fiscal Moyano le dio cabida y dijo que era una broma, como que la llamada que me hicieron, que no lo iba a ver nunca más, era de un pibe que sacó mi número de teléfono, porque los amigos, la pareja de él, compañeros, todo de fútbol del colegio, en el Facebook que él había hecho, que Facundo había hecho, ahí pusieron mi número, o en las publicaciones, y replicaban si alguien sabía qué pasó. Bueno, que fue una broma nomás de un pibe que... Dato del gobernador de La Sota, se le incendió la provincia, fue la causa de narcoescándalo, se le suicidaron 2 policías, Alós y Roldán, el acuartelamiento de la policía también, y bueno, había que sacar a la policía de algo ya tan manchada que estaba, había que sacarlo de Facundo, ¿no? Entonces, y ya había ganado las elecciones el actual gobernador, y el cual a nosotros nos llegó, o sea, el abogado, la familia, que estaba pidiendo por favor que se hiciera el juicio lo más rápido posible. Eran 200 testigos, solo declararon 50. Y le hicieron, en algún momento uno de los testigos tuvo temor, varios testigos en realidad, y fue, desalojaron sala, que quedaban los abogados, el testigo y nosotros. E inclusive a los imputados, a los 2 chicos, hijo de esta mujer narco, y una persona que trabajaba en el cementerio San Vicente que cortaba el pasto, lo sacaban. Y esta persona que imputó el poder político judicial policial de Córdoba, lo imputó a ellos 3. Nosotros no, la familia y el abogado los absolvimos por entender que son el último eslabón de una larga cadena de impunidad. Vos tirás de acá abajo y caen de arriba, ¿no? Y es fuerte, digamos, de alguna manera. Y la persona que cortaba el pasto en el cementerio, se dijo que de esos 3, uno era menor, ese le pegó el tiro, el otro cómplice y el del cementerio lo cremó. No estaban funcionando los crematorios. Ese señor cortaba el pasto, no tenía idea, porque no es como prender una cocina. Y ellos lo imputaron y en pleno juicio ellos lo absolvieron. Porque un ex capataz del cementerio dijo que es imposible las versiones que estaban diciendo. Hubiera armado una causa para... para cerrar. Para imputar a alguien que después terminaría absolviendo. Y tuvieron, hubo 2 testigos, de los cuales uno fue amenazado, ¿no? Él dijo y dio nombre y apellido de policías de la seccional quinta, la zona que corresponde a Barrio Maldonado, donde vive y donde negocia la parte de la seccional quinta con los narcos. Ahí viven narcos y tienen soldaditos que reparten. Bueno... y ahí cerca está el cementerio San Vicente y también el campo La Ribera. En algún momento dijeron que lo habían... Cuando pasa que Facu supuestamente va a comprar la droga para la banda de Damián, discuten como que Facundo agonizó 2 o 3 días y que lo tuvieron en una casa cerca, que después esa casa se la encontró toda quemada.
como para borrar, una casa abandonada, para borrar evidencia, ¿no? En el juicio condenaron a los dos hijos de esta mujer narco, el que era menor era correr vista, tenía que encargarse un juez penal juvenil, y el otro todavía está preso. Juzgaron un homicidio, pero no sabemos qué pasó, ni dónde está, y si fue a Maldonado o no fue. Nosotros al absolverlos a ellos, la justicia lo condena a esos dos chicos. La onda es que pasó a casación, estuvo 4 años. Casación se expide días antes de la que hubo elecciones y que fue reelecto Schiaretti, diciendo y apoyando nomás la condena de la Cámara 11 del crimen. Lo mismo dijo. Ellos tenían 15 días para ir, los chicos de estos imputados, la familia, a la Corte Suprema. No lo hicieron. Sé que en el medio, no sé cómo, se les murió el abogado a ellos. Ellos no hicieron. Ellos, al no ir a la Corte Suprema, nosotros no podíamos ir, porque como nosotros lo habíamos absuelto, pero lo que hoy sí hacemos y que hicimos fue ir a la Comisión Interamericana para decir toda la falencia, todo lo que fue la investigación, el supuesto juicio y la no búsqueda de Facundo. Y también estuvimos con el Fiscal General de la Provincia de Córdoba, que él dijo, el juicio sí se hizo. Lo que no está cerrado es la búsqueda, pero no lo buscan. Y Moyano, al ser electo Fiscal General de la Provincia de Córdoba, que en ese lugar, Fiscal Dalma. Bueno, Dalma nos dijo que no éramos más creyentes porque el juicio fue, pero que si nosotros teníamos datos, pruebas, que se lo acerquemos para él tener una punta para empezar a buscarlo. Así estamos. Para nosotros, violencia institucional, yo cuando me pasa esto de mi hijo, bueno, y lo fui también pensando, evaluando, y vos decís, aparte limitás violencia institucional, una institución, acá es una cadena tremenda. Es violencia estatal o represión estatal. O sea, creo que hay que analizar, ver, evaluar, y me parece que cambiar ese término. Porque, mira, en lo de Facu, como te digo, el tema está el mismo fiscal, ahí los jueces. Después, la policía de la provincia de Córdoba, otra institución más. El poder político no dio ni tronco bolilla de las otras 4 audiencias, ni Schiaretti lo mismo. Y ciertas partes de organismos de derechos humanos, el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, ni. Por eso, para nosotros, o para mí puntualmente, sí, también, violencia estatal o represión estatal. Yo siempre digo que, y con total humildad, que si el salir yo a denunciar, porque está metido no solo poder político, judicial, policial, medios también, los medios, viste, los medios grandes, hasta ahí, o por ahí decían, buscando a Facundo encontraron droga, por ejemplo, la Voz del Interior, ¿no? En TN mandaron, y cuando hablaron en TN, cómo encontraron a Facu, es como que quedó la familia, la madre, que tanto estaba culpando a la policía. Por acción o omisión está metida la policía de la provincia de Córdoba. Porque aparte, ellos tenían, si lo cremaron, la llave del crematorio la manejaban ellos. Muy acompañada por desde la mesa, trabajo, hijos, abuela, organizaciones sociales, pero es como también, nos pasa creo que en la gran mayoría de los casos, como dijo Sergio en este sentido, de que y va pasando los años, va mermando, y aparte ya fue el juicio, ya está. Para la opinión pública o para varios te dicen, pero esta, ¿sabés lo que tuve yo? Mil y una, ¿no? Que metió la policía, mirá que hablando de la policía, que esto. Entonces, igual uno trata de rearmarse, de reinventarse. ¿Qué te dejaría en paz al final del camino? ¿Qué te encontrar en paz? ¿O saber qué pasó? También saber qué pasó. Pues no sabemos qué pasó.
ni dónde está, y que los verdaderos responsables, que seguro están caminando por todos lados, es más, hubo uno que supo con esto de la entrega de reconocimiento, me escribió, o sea, y así, nosotros tuvimos datos con el doctor Oroz, e inclusive ahora con la doctora Gentile, la Adriana Gentile, después que yo estuve en 10 años acá en Buenos Aires, este verano, que en la TV pública hice varias notas, me escribieron dos personas que trabajaban en la policía. Ellos a nosotros nos tiraron datos, datos, y que los llevamos y que son los que están dando vuelta. Bueno, y volvieron ahora a escribir. Y otro, por otro lado, escribió y dice, o sea, yo no lo tengo ni aceptado en las redes sociales, pero quedan ahí colgados. Digo, ¿y esto qué será? Y me dice, le entregan un reconocimiento, ¿se puede ir o hay que sacar este...? ¿Cómo se dice? Claro. Y en un momento de mi vida personal, que he tenido muchos altibajos, muchas oscilaciones, que dejo, que no dejo, pero bueno, como dijo Sergio, o sea, yo ya llevo 10 años, es como para decir, bueno, hago un parate pequeño ahí, por ahí no podemos estar en todos lados, ni en todo momento, ni a cada rato, el tema de actividades o acciones, pero en la medida que se pueda siempre mantenerlo, y que nos acompañen en esa visibilización, porque bueno, son 10 años y cuesta eso, y para mí esto, como lo dije, es una caricia a mi alma, me da mucha fuerza. Yo presiento, siento que Facundo, donde está más que agradecido, porque es volver a visibilizarlo, es volver a nombrarlo. Y no es solo por Facundo, porque yo intenté en esta remera decir gracias a toda esta familia y muchas más, yo logré llegar hasta acá. Continuar, vamos a continuar. Pero vengo cuidándome mucho la salud mental, más que nada. Porque esta desaparición o esta causa no solo genera la angustia, la furia, la bronca, la tristeza, que no está, sino que también a nivel salud, ¿no? Pega. Y hay que estar fuerte para poder continuar y para seguir acompañando también. Gracias. Gracias.